Na palestra intitulada Subjetividades como Ficções Políticas, Paul Preciado faz ponderações em torno do fato de que as nomeações que a gente normalmente faz no terreno da sexualidade, da subjetivação de ordem sexual, coisas do tipo masculino, feminino, heteronormatividade, heterossexualidade, homossexualidade, transgênero, transexual, enfim, coisas desta ordem, né, são todas elas, de algum modo, designações ficcionais. Em que sentido? Muito embora isso tudo esteja, obviamente, conectado a um contexto social amplo, né, e, portanto, com certa realidade, materialidade, o fato é que esses papéis existem na condição em que se lhes atribui designação, por força de haver no fundamento deles um processo de subjetivação que implica o imaginário, a imaginação. E nesse sentido, né, tem ali um componente ficcional que o Preciado explora. A palestra é muito legal, como quase que tudo que eu tenho visto disponível do Preciado no YouTube, e portanto eu estimulo vocês a ouvirem aquilo que está presente aqui, que é um corte da conferência original, né? De todo modo, de tudo quanto o Preciado trata, eu queria chamar a atenção para a designação, para a ficcionalidade, vamos dizer assim, da masculinidade, que o Preciado vai construindo de modo a vinculá-la de maneira quase que inexorável ao tema da violência, ou mais propriamente, é o tema do monopólio da violência e da condição de conceber e aplicar uma tânato política, né? E uma política da morte, de atribuição da morte, né? De disseminação de alguma forma da morte. Isso, no meu modo de ver, é muitíssimo importante quando a gente pensa o contexto em que nós vivemos, né? Eu acho que a partir desse trampolim que cria o Preciado, a gente pode saltar numa tentativa de compreender porque o mundo em que nós vivemos é como é, né? Um mundo que reemerge, né? Sempre teve de alguma maneira muito relacionado à guerra, né? Porque tem a questão da virilidade, como aponta o Preciado. Mas um mundo em que a guerra volta a ser um componente muito importante da própria política, né? Uma situação na qual há uma proliferação de países com armas nucleares e, portanto, criando contextos desconhecidos com relação àquilo que foi a bipolaridade lá da Guerra Fria, né, e com riscos que são inerentes a isso, uma tragédia ambiental, enfim, de proporções alarmantes, né? E, no meu modo de ver, eu já tinha isso por claro, mas acho que aqui, ó, nessa passagem, acho que o Preciado aporta alguma coisa no próprio pensamento. No sentido de que a gente vive, a rigor, uma crise dessa ficção política chamada masculinidade, né, nesse sentido que eu falei para vocês, nesse componente imaginário, nessa concepção de mundo, do fazer, do estar no mundo, né, que é quase que catastrófica, né? E, portanto, evidentemente, se a gente parte desse elemento, há uma disputa micropolítica que precisa ser travada no sentido de desconstruir os elementos desse processo de subjetivação e as objetivações que ele produz, tá certo? Em particular, no uso desmesurado, irracional, irrazoável dos instrumentos que estão relacionados à violência. ¿De qué feminismo tendríamos que hablar? ¿Cuál sería un feminismo hoy capaz de hacer frente a las formas específicas de producción, de control de la subjetividad sexual, racial, política, etcétera? Así que me voy a preguntar aquí con ustedes, ¿quién podría ser hoy el sujeto político del feminismo? Y les adelanto mi primera hipótesis, es que no creo que la mujer, si es que esto que se llama la mujer existe, no creo que la mujer sea o deba ser el sujeto político del feminismo.
lo que les voy a... La hipótesis con la que voy a comenzar a trabajar hoy aquí con ustedes es que las nociones de masculinidad, de feminidad, hombre, mujer, heterosexualidad, homosexualidad, normalidad, patología, transexualidad, intersexualidad, son en realidad ficciones políticas, ficciones políticas. Claro que, ya verán, de momento, es decir, no se asusten, no salgan por la puerta diciendo, bueno, es decir, ya estamos en el grado de la locura, ficciones políticas, bueno. No se asusten porque cuando les digo ficciones políticas, evidentemente ustedes por ficciones están pensando a ese ámbito discursivo y de producción de imaginario del que se ha estado hablando aquí estos días en el High Festival. Es decir, a ficciones como por ejemplo el Quijote u otras, ¿no? Bien, mi propuesta es que las nociones de masculinidad, de homosexualidad, de feminidad, de heterosexualidad, de transexualidad, etcétera, son ficciones políticas, pero a diferencia del Quijote, son ficciones políticas vivas, encarnadas, tienen la cualidad de su cuerpo. Dicho de otra forma, ustedes son, yo soy, esas ficciones políticas vivas. Lo que les plantearé es que si hacemos una genealogía política que explique cómo esas ficciones han aparecido históricamente y a qué conjunto de técnicas políticas de normalización del cuerpo y de la subjetividad están asociadas, es posible que estemos en situación que debamos colectivamente rebelarnos contra esas ficciones políticas que nos constituyen, desidentificarnos críticamente de ellas e imaginar colectivamente otras ficciones políticas que no produzcan violencia, que no produzcan sistemáticamente formas de opresión y formas de exclusión. Bueno, este sería el marco general en el que les propongo que trabajemos juntos esta tarde. Lo que les voy a sugerir es que me da la impresión que ha habido, al menos esto es lo que yo he ido investigando en mi trabajo desde hace un tiempo, junto, ya les digo, con un buen número de activistas y de teóricos transexuales, transgénero, homosexuales, putos, etcétera, etcétera. Es decir, y espero que empiecen a sentir la distorsión que implica hablar de una teoría de los anormales, de una teoría de los subalternos, de una teoría de aquellos que históricamente han sido considerados como cuerpos patológicos que debían ser exterminados. Fíjense que de lo que yo estoy hablando y a lo que nos referimos un buen número de teóricos y de activistas que nos calificamos como queer, ya saben que es un insulto del inglés. Es decir, es terrible que tengamos que utilizar esta palabra, pero es decir, nos sirve como una especie de espacio crítico en el que un conjunto de activistas internacionales buscamos gramáticas, lenguajes, instrumentos, estrategias para desmontar los regímenes de normalización y de producción del cuerpo de la modernidad y de eso que algunos han dado en llamar posmodernidad y que yo ya les diré ahora, yo propongo llamarlo de otro modo. A lo que nos queer, hoy muchos la escriben no Q-U-E-E-R sino C-U-I-R. Fíjense que ya la cosa ha dado bastantes vueltas, ¿no?
en principio la palabra queer es un insulto que quiere decir maricón, lesbiana, puto. ¿Qué ocurre con este insulto? El que lo profere, el que enuncia ese insulto, extrae un cuerpo del ámbito de lo social y lo señala como abyecto. Pues fíjense que lo que va a ocurrir es que en los años 80, precisamente en el periodo de crisis más intensa en torno al SIDA, un conjunto de pequeños grupos de activistas, de teóricos, van a decidir reapropiarse de esa injuria para nombrar un campo de acción política y también de investigación crítica que se diferencia claramente de las políticas de identidad sexuales que habíamos conocido hasta ahora. Tanto, fijaos, o fíjense, me perdonan que ya les tuteo a estas horas, tanto, les decía, con respecto a las políticas de identidad feministas, clásicamente feministas, como con respecto a las políticas de identidad gays y lesbianas. Por dos razones fundamentales. Porque las políticas feministas, decían los teóricos queer, han renaturalizado la noción de mujer y sobre todo han hecho de la noción de mujer una entidad opaca tras de la que se ocultan privilegios de la mujer blanca, heterosexual, del norte, de clase media. Y fíjense que de algún modo lo que se va a producir es una fractura dentro del feminismo, un sobrepasamiento del feminismo, pero yo no llamaría esto un movimiento post-feminista, porque el feminismo sigue siendo de algún modo necesario. Pero las teorías queer ya no van a utilizar la noción de mujer y la diferencia sexual como la categoría central que define la acción política. ¿Por qué? Porque van a decir que el conjunto de, fíjense lo que Teresa de Laudetis llama subjetividades excéntricas, que no pueden ser identificadas con la noción simplemente de mujer, reclaman otra forma radicalmente distinta de hacer política. Y fíjense que esta llamada viene de manera muy clara por parte de todos aquellos microsujetos del feminismo, por llamarlo así, si quieren, o sujetos subalternos dentro del feminismo que habían sido excluidos de la batalla del feminismo. Es decir, las mujeres no blancas, las mujeres lesbianas, las mujeres transexuales, las prostitutas o las trabajadoras sexuales, las mujeres discapacitadas o con diversidad funcional. Y yo podría seguir añadiendo. Y la lista sería tan larga que al final sería muy difícil que incluso cualquiera de los que ustedes están aquí en la sala hoy pudiera identificarse con la noción de mujer en lugar de identificarse con esa larga lista de otros subalternos de la que yo vengo hablando. Por lo tanto, les decía, esas políticas que van a reclamar la noción abyecta, la noción de lo queer, van a ser una crítica a un feminismo liberal, blanco, heterosexual, que de algún modo había eclipsado todo un conjunto de sujetos subalternos. Pero también van a ser una crítica de las políticas gays y lesbianas que habían aparecido durante el final de los años 70 y el final de los años 80. Esas políticas que ustedes también conocen y que yo creo practican también en América Latina y particularmente en Colombia, eran políticas que buscaban la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual. Y buscaban esa integración reclamando la igualdad jurídica de los homosexuales frente a la ley, fundamentalmente a través de dos demandas que de algún modo habían aglutinado las batallas políticas de los movimientos
gays y lesbianos en los años 80. Les digo que conocen ese tipo de políticas porque son, esas políticas están en plena vigencia, no solamente en América Latina, sino también en Europa, hoy. Me refiero a la demanda del matrimonio homosexual y la demanda de la adopción, de la llamada homoparentalidad o adopción homosexual. Bien, lo que van a decir las políticas queer, y en este caso, fíjense, con una relación, con una articulación con los discursos más radicales del feminismo de los años 70, es que es posible que tenga más sentido, por ejemplo, demandar la abolición del matrimonio, tanto heterosexual como homosexual, que solicitar que los homosexuales puedan entrar en la institución heterosexual del matrimonio. Lo que van a decir las políticas queer es fundamentalmente que el ejercicio crítico y de resistencia es un ejercicio no de integración en la sociedad heterosexual, sino de crítica de la norma, de crítica de la norma. Y la primera tarea en la que vamos a estar implicados un conjunto de teóricos y de activistas, y les digo entre paréntesis que hoy este movimiento del que yo hablo es tan, tan absolutamente internacional que podríamos hablar de una auténtica internacional queer, como en su día se hablaba de la internacional comunista. Es decir, les digo que yo hablo constantemente con activistas y teóricos de todos los lugares del mundo, ¿no? Que de algún modo estamos elaborando instrumentos críticos, un nuevo lenguaje, una nueva gramática para luchar colectivamente contra las formas, y ya les explicaré ahora, contra las formas de gestión y de producción del cuerpo sexual y de la sexualidad, no solamente aquellas que perduran y que persisten de la tradición cristiana, sino evidentemente también aquellas que han aparecido en la tradición científica de la modernidad y sobre todo las nuevas formas de control que van a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Les digo esto para que se den cuenta que esta tarea no es una tarea solitaria de alguien que se levanta un día por la mañana y dice, bueno, me voy a poner a pensar un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, yo me inscribo como, tanto como pensador como activista, me inscribo en la larga tradición de los pensamientos y de las prácticas subalternas, entre las que evidentemente está el feminismo, pero no únicamente el feminismo. También las luchas antiesclavistas, las luchas anticoloniales, los movimientos homosexuales, transgénero, transexuales, etc. Espero que con esta breve introducción, es decir, les hago esta breve introducción que siento que sea tan esquemática y casi grosera en su planteamiento, pero me cuesta identificar en la sala el lugar desde el que ustedes me escuchan. Una vez que les he contado esto, lo que querría hacer muy rápidamente es trazar una cartografía de cómo han aparecido históricamente el conjunto de ficciones políticas vivas a través de las que se ha gestionado la subjetividad sexual. Y en parte para esta tarea yo seguiré el método genealógico de Michel Foucault, solo o excepto que daré algunos ciertos palos a Michel Foucault con un buen bastón feminista por un lado y con un buen bastón transgénero por otro. Y ya verán a qué me refiero. Fíjense, me van a permitir, insisto, que les lleve por un camino un tanto tortuoso y espero poder hacerlo con la máxima rapidez.
querría de manera muy rápida, a través de la genealogía política, esbozar lo que habría sido, lo que podríamos llamar la racionalidad político-sexual de Occidente, y evidentemente cuando digo de Occidente me refiero también al ámbito que Occidente despliega con la colonización. Bien, de manera muy esquemática, y no olviden que mi objetivo es únicamente identificar cómo van a aparecer el conjunto de ficciones políticas vivas que hemos incorporado de forma tan aparentemente certera y segura, que nos hemos identificado de tal modo con ellas, que si hiciéramos un pasar a preguntarles a cada uno de ustedes, en un momento dado se identificarían sin ninguna duda con algunas de las ficciones políticas de las que les voy a hablar. En su análisis de la historia de la sexualidad y de la historia de las relaciones entre cuerpo, poder y verdad, Michel Foucault habla de un primer conjunto de relaciones que él denomina, ¿no?, y que creo nos interesan de manera particular para entender cómo aparece la primera y probablemente la más compleja de desarticular, de deshacer, de deconstruir, de las ficciones políticas vivas con las que trabaja el activista y el teórico político contemporáneo, que es la masculinidad. La masculinidad. El régimen soberano, que si creemos a Foucault, y vamos a creerle de momento porque si no esto nos complicaría la tarde, el régimen soberano, dice Foucault, se extiende, es decir, empieza a quebrar evidentemente con los procesos de colonización a partir del siglo XV, pero en realidad se extiende más o menos hasta el siglo XVIII. Dice Foucault que lo que caracteriza al régimen soberano es que el poder soberano se expresa como poder de dar la muerte, como poder de dar la muerte. Es decir, el soberano es soberano porque tiene el poder de dar la muerte a sus súbditos. Les digo que hasta aquí sigo el análisis de Foucault. Y ahí donde me separo de Foucault, o donde creo que es necesario poner alguna nota de pie de página crucial, me da la impresión, en términos estratégicos y de lucha política, a Michel Foucault, es porque lo que olvida Michel Foucault es que la figura política que encarna las formas soberanas de poder hasta el siglo XVIII no es únicamente la figura del rey, sino que es, de manera estricta y de manera corporal, el cuerpo del varón, el cuerpo del varón. Dicho de otro modo, hasta el siglo XVIII, y dentro de este régimen que podríamos denominar tanatopolítico o necropolítico, es decir, que se define por las técnicas de la muerte. ¿Y qué son las técnicas de la muerte?, dirán ustedes. Es decir, nada más obvio, es decir, el manejo y el uso de la violencia como fundamental técnica de gobierno. Lo que yo querría es que intenten pensar de otro modo la relación entre sexualidad y poder, entre sexualidad y poder. Fíjense que lo que Foucault nos está enseñando es que el soberano es soberano porque tiene el monopolio de las técnicas de la muerte. Les pido que reflexionen sobre esta cuestión porque creo que es absolutamente crucial
para entender, evidentemente, no solo cuestiones como las del feminicidio, sino también el conjunto de políticas y de geopolíticas en las que estamos inmersos. Es decir, podríamos decir que la técnica de gobierno que mejor ha manejado nuestra especie, y especie, de nuevo lo diría, si tuviéramos más tiempo les contaría que es también otra ficción política viva, pero la forma de gobierno que mejor hemos manejado históricamente ha sido la guerra, la violencia, la muerte como técnica de gobierno. El problema, en un segundo punto de esa historia tanatopolítica a la que pertenecemos, es que no solamente el soberano es soberano porque tiene derecho a dar la muerte a sus súbditos, sino que fundamentalmente el cuerpo que es soberano es el cuerpo del padre, el cuerpo del varón. Fíjense que, de nuevo, esto creo que tiene unas consecuencias absolutamente espeluznantes, y creo que no hemos sacado todavía colectivamente las consecuencias materiales de esta definición soberana y tanatopolítica de la masculinidad. Dicho de otro modo, el padre es padre y la masculinidad es masculinidad como monopolio de las técnicas de la violencia. ¿Quién es el padre? Aquel que tiene derecho de vida y muerte sobre su mujer y sus hijos. Y ahí encuentran la primera figura, la primera de las ficciones políticas vivas que inventa Occidente: la masculinidad tanatopolítica.